Hey, Higgins, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al fin, viernes, por fin, empezamos con clase de Visual Basic. Pienso que los viernes vamos a hacer clases de musiquini. ¡Musiquini! Y de lunes a jueves va a ser los tutoriales. Obviamente, el día jueves voy a subir los tutoriales. Y empezamos. Vamos con maximizamos. File. Y clic en New Project. Vamos a aplicación de Windows Forms. Perdón, está roncando esta máquina. Ya está viejita como tu taita. Empieza a roncar, eso quiere decir que tengo que cambiar ese sonido. Quiere decir que tengo que cambiar el. O está flojo el. La fuente de poder. Y bien, empezamos con una máquina con sueño todavía. No le. Ya son las 5, amiga. Ah, ya dormiste. Bien, tenemos el Windows Phone. Entonces para esto vamos a hablar sobre otra estructura similar que es el case select case. A ver, necesitamos un label para explicarle al usuario qué es lo que debe de hacer y un text box. Un text box. Ya, caramba. Que me haces quedar mal delante de mi hijo. Dice, papi, ¿por qué no te compras una máquina nueva? Porque no tengo todavía los recursos, hijo. Pronto, cuando sea millonario, ahí sí. Bien, el label. Creo que lo voy a poner aquí en la esquina porque parece que le voy a poner un texto amplio. Y esto ahí tal cual como queda, ¿no? Ahora nos vamos al formulario, como sabes, a declarar todo. Declara que eres venado. Bien. No, todavía no. Solamente vamos a decir que, por ejemplo, mi back color va a ser igual. Ay, Dios mío, no aplasto con fuerza. Blanco. White. Listo. Que mi texto va a decir select case. Ese va a ser el título. ¿Qué más? Que el label 1 punto texto va a decir, por ejemplo, use entre 1 y entre 1 y 9, 9, 9, 9, use entre 1 y 9 para cambiar el fondo. Listo, es lo que va a decir el texto. Ojalá que creo que vamos aquí a poner números porque no quiero que sea tan grande. Recuerda que es un sitio. Ay, caray. Silencio, caramba. Saqué. Hay que dar castigo a esa máquina. Pobrecito. Pobrecita, perdóname, mamá. Mi amorcito. Discúlpame por tratarte. No entiendes, me haces quedar mal delante de mi hijo. A ver qué más tenemos. Un text box. Un text. Ay, caray. Se movió. Un text box. Un text box. Que le vamos a decir. Punto text. Que sea igual a cero para que no nos produzca error. Aquí vamos a ponerle 0 también, para que sean 10 números. Ya, perfecto, ya tenemos declarado todo, vamos a correrlo para asegurarnos de que no tenga falla. Listo, perdón. Ah, falta el botón. Y falta lineal. Por ejemplo, textbox 1. Punto text align. Queda igual.
Alineación al centro. Listo. ¿Y qué más podemos decirle? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Que está. Ah, el botón, ¿no? El botón 1. Punto test. Que diga aceptar. Aceptar. Corremos la aplicación y lo hemos codificado. Como te dije, hijo, podemos hacerlo todo dentro de estas propiedades. Pero lo que nos interesa es aprender un poquito el código, ¿no? Podemos poner aquí el nombre en lugar de texto, podemos poner aquí el nombre, pero nos interesa que aprendamos un poquito de código. Se usa entre. Entonces, bueno, aquí quiero que quede más centradito, nos lo vamos a mover un poquito nada más. Por allí. Vamos a correr. Alojímetro. Muy bien, quedó bonito. Usa entre 0 y 9. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es usar entre 0 y 9 para cambiar el fondo. Entonces, vamos a darle clic en cerrar y vamos a programar el botón directamente. Entonces, lo primero que vamos a crear es una variable que será de tipo stream, que va a llamarse, vamos a ponerlo con mayúsculas, fondo. Quitamos mayúsculas, as string. Y aquí mismo la vamos a dar el valor, porque es una sola, le vamos a decir que es textbox 1 punto text. Ah, perdón, se me fue mal. Ya es ese eso, ¿no? Que esta variable fondo, que la variable fondo va a recoger la información del textbox 1. Ahora, lo que vamos a hacer ya es crear el select case. Primero vamos a escribir la palabra select. Select, que es esta aquí, select. Y luego le vamos a decir select, perdón. Vamos a poner aquí case. Case. Y luego nuestra variable fondo. Fondo. Fondo, fondo. Listo, ya, perfecto. Y ahí tenemos la estructura, select key y fondo. Entonces aquí se nos cierra automáticamente cuando ya le hemos ingresado la variable de la estructura, es esto, ¿no? Select case. Y cuando ingresamos la variable, damos enter y automáticamente se pone en select. Muy bien, entonces vamos a poner el primer caso. Digamos que son 9, ¿no? Porque hemos dicho entre 0 y 9, entonces vamos a ubicar 9 casos. O sea, 10 casos, por ejemplo. Entonces, para eso ponemos caso 1. Luego ponemos caso 2, enter. Caso 3, enter. Caso 4, enter. Caso 5, enter. Luego vamos a copiar todo esto, porque nosotros somos unos copy-paste. Vamos a 6, 7. Papi, qué vago eres, ¿por qué no escribes? Así practicas la escritura, papito. Sí, hijo. Lo que ocurre es que en el video quiero que hiciese todo esto rápido. Muy bien, somos 6 de 10 casos, porque de 0 al 9 hay 10 casos, entonces 10 opciones. Perfecto. Luego de haber entendido esto, haber formado esta estructura, entonces vamos a ver o a escribir lo que ocurre en ese caso, ¿no? Entonces, en el caso 1, por ejemplo, en el caso 1, cuando ponga, aquí vamos a poner, en lugar de 10, aquí vamos a poner solo 0. 0, sí. En el caso 1 vamos a poner backColor, perdón, mi punto back color va a ser igual a blue. Solamente vamos a poner para copiar todo esto, ¿no? Lo vamos a poner como referencia, luego lo vamos a designar otros colores. Pegamos
Pegamos. 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 Listo. Entonces vamos a cambiar los colores. El primer color vamos a hacerlo primario, ¿no? Entonces va a ser primero amarillo. En inglés sería, perdón, yellow. El segundo color, el tercer color lo vamos a poner azul, que sería en inglés sería blue. Sería blue. El siguiente color, el color número 5, lo vamos a poner rojo, que sería red. Entre amarillo y azul, ¿qué pasa si se mezclan entre estos dos colores? Sería green, que es verde. ¿Qué pasa si se mezcla el azul con el rojo? El azul con el rojo sería azul y rojo, rápidos. No sé si sería purple o violeta, por eso estoy pensando. Vamos a ponerlo purple. A ver si hay el purple. Sí, aquí está purple. Purple. Creo que es demasiado, ¿no? Hay que quitarlo porque entre... Y el rojo, a ver. Quitemos estos casos, no pongamos tantos. Porque solo quería poner colores primarios y secundarios. A ver. Aunque estos podría ser el gris, el gray, no gay, gray, que es el gris. También aquí podría ser el black, black, que es negro. Aquí podría ser el white, que es blanco. White es blanco. Y a ver, entre el rojo y el amarillo, este podría ser el orange. Que es tomate en inglés. Wow. Listo, aquí parece que tenemos los 10 y vamos a quitar algunos, pero ya nos decidimos. Poder de indecisión. Y ahora vamos a probar la aplicación. Entonces, si tenemos el 0, aceptamos, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si está el 0, no? Entonces... Case, vamos a poner un else. Que es igual como el if. En el caso de que no estés en ninguno de estos números. En el caso de que no pongamos ninguno de estos números. Ponemos el 0, lo quitamos. Suprimir. En caso de que no estés en ninguno de estos números. Entonces. Que no haga nada, ¿no es cierto? Entonces. Que nos mande nos mande a label 1.txt, que nos informe, que nos diga no, es el sí el número hijito, con tilde. Número, ¿hasta cuándo? El número que ingresó no existe. Que ingresó. O no, no, no es que no exista, ¿no? Tiene background. Listo. Pongo un poquito porque se me va a dar un error. A ver, no. No, porque nos hemos olvidado, como siempre, de escribir el paréntesis, el igual. Entonces, por ejemplo, si ponemos 0, es el número que no tiene background. Si ponemos, por ejemplo, esto, el número que ingresó no tiene background. Si ponemos, por ejemplo, Pepe, no tiene background. Pero si ponemos, por ejemplo, 1, ya va cambiando. 2. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
9. Y 10. El 10 dice el número que ingresó, no tiene background. Entonces, este es el ejercicio, esta es la clase de hoy, hijo. Pero tú me dices, ay, Taita, pero ¿por qué un text box en lugar? ¿Por qué no hay algún elemento que solamente nos permita poner números y poder elegirlos desde ahí? Sí, hijo, en realidad sí existe. Se llama, tenemos un numeric down of, ¿sí? Entonces podemos sustituirlos, no íbamos a hablar de esto, pero luego lo hablaremos de las propiedades. Simplemente no entraremos al código porque no es en materia de hoy, pero sí le vamos a dar que el valor de inicial sea es cero, que tenga un máximo, que tenga un mínimo de cero, sí, y un máximo, el mínimo máximo de 9, de 9. Entonces, y el texto se ha alineado. Todo esto lo vamos a ver en una clase que veamos este elemento que es nuevo, pero para el case nos queda perfecto. Vamos a ver dónde dice alinear texto alineado al centro. Entonces, por eso lo vamos a modificar directamente de la tabla de propiedades. Y ahora textbox case, entonces vamos aquí a cambiar porque hemos cambiado de elemento. ¿Cómo se llama el elemento numeric? Entonces, en lugar de poner el textbox, vamos a poner numeric of down. Pegamos, entonces ya queda nuestro texto bien. Y ahora ya tenemos el número. Por ejemplo, le damos a aceptar, dice el número que ingresó no tiene background. Le damos el 1, sí, 2, sí, el 3, sí, el 4, sí, el 5, sí, el 6, sí, el 7, sí, el 8, sí, el 9, sí. Y el 10 no hay, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el único número que no habría sería el 0. Entonces vamos a limitar el número 0 para que ya no nos dé error. Pero en cambio, si le damos eso, no veríamos la opción 0. Entonces, por ejemplo, aquí cambiaríamos. Cero. No tiene. Otro no, ya, esto no tiene. Background. O sea, no tiene color de background. Es cero. Ahí queda mejor, ¿no? Porque es el único que nos podría dar error. Si le vamos a dar aquí, cero no tiene color de barato. Entonces, esto sí. Esto sí. Ahora podríamos hacer otra cosa. Por ejemplo, podríamos decir este texto. No me gusta estas paréntesis. No nos causa error, pero me gusta así. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy programando y es a mi manera. Entonces, por ejemplo, podríamos poner, por decir, texto. Y vamos a poner aquí el color, ¿no es cierto? Para que nos demos una idea de qué color hemos elegido. Entonces aquí lo mismo. Esta aplicación podría ayudar a aprender los números en inglés de los niños como tú, por ejemplo, aunque adolescente, porque ya tienes 11 años, hijo. Tú naciste en el 2010. El 21 que estamos hoy ya tienes 11 años. El viernes que pasó cumpliste años. Entonces, green, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a poner aquí pegar. Aquí vamos a copiar. Aquí vamos a pegar. Y así con todo. Para que nos quede nuestra aplicación muy explícita. Y de paso tenemos los nombres.
estamos aprendiendo los colores. Tenemos el color como el ejemplo. ¿Sí? Y es más, podremos nosotros este código que está aquí copiar. Lo vamos a copiar y lo podemos incluir dentro de este, porque no debería ser la clase. ¿Qué pasaría con eso? Que ya no necesitaríamos usar el botón, porque simplemente con que le demos clic a cambiar, lo subimos, lo cambiamos. Con que le demos este, pero esto no lo vamos a ver. Vamos a dejar el botón ahí. Lo vamos a dejar porque queremos, porque podemos. Muy bien, vamos a ver con el botón igual, me gusta. Queda una sensación que he hecho algo. Es porque aquí hay una instancia que no está catalogada en el if, entonces por eso lo vamos a dejar el botón. Vamos a tocar hacia arriba, 7, 8. Aceptamos, pero hay una instancia que creo, a ver, 6, 5, 4, ¿cuál es el color negro? Hijo, ¿en qué está el color negro? El color negro está en el 9. Entonces, ¿qué pasa en el color negro? Que no vamos a poder ver el texto. Vamos a de una vez al 9, ¿lo aplicamos? Ah, no es el 9, entonces es el 8. No, desaparece el texto. Entonces, cuando sucede eso, vamos a poner black aquí, que nuestro, vamos a copiar que nuestro label, el punto for color sea igual a color agua, no color agua, color blanco, 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 blanco. Pues lo mismo vamos a hacer con los colores oscuros, por ejemplo en el caso del azul, por ejemplo en el caso del rojo, ¿dónde está el rojo? ¿Cuáles son colores oscuros? El blanco, el white, el black, el gris, ¿no? Listos, esos colores, el verde, por ejemplo, el verde es oscuro y combina o se nota más el texto cuando es al contrario. El blanco no, porque ahí se borraría. Entonces vamos a ver. El 1. Bien. 2. Muy bien. Con blanco se ve más. Se nota más. El 3. Muy bien. Con blanco se nota más. 4. Muy bien. Este no es blue. Aquí está mal. Es purple. Entonces, revisemos. Claro. Hay algunos que están equivocados. Green, green, yellow, yellow, white, green, green, blue, blue, purple, red, red, orange, orange, white, white, black, black. Sí, ese será el único problema. Bien, hijo, es una clase sencillita. Como tú viste, es el select case, no es difícil de gestionar. Hemos visto un elemento más que lo quería mostrar más tarde, pero se aplica muy bien en este elemento. Creo que se aplicó mejor de lo que yo creía. Uy, y este está blanco. En yellow no. En yellow, ¿dónde está? En yellow. En yellow. Vamos a copiar. Porque a veces se cambian en los colores oscuros. Black. O sea, no se cambian, porque por ejemplo aquí en estos de aquí no se cambian y quedan con color blanco y eso no. No. Eso no. Listo, eso no. Entonces vamos a poner, en todos tiene que haber 3. Vamos a poner en todas. 3. En todas. 3. En todas. 3. Black. Black, 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 black. Y ahora vamos a probar por última vez a ver si no poseemos errores. Entonces, 1, 2, 3,
Ahí, pues, ahí nos equivocamos, ¿no? En azul es white. En azul, en reje white. Ahí creo que estamos bien, solo en eso nos equivocamos. Muy bien, ahora sí vamos a revisarlo. Bien. 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 Requete bien. Muy bien, mira aquí ya. Muy bien. 9. Muy bien. Y de aquí ya no sube más. Un aplauso a mí mismo. Un abrazo y Higgins, te quiero muchísimo y ya sabes, el ejercicio lo voy a guardar para lo voy a guardar ahorita mismo. Salve. ¿Cómo qué clase es? Así. Es 10 ya, clase 10. ¿Y cómo se llama esta clase? Select Case. Muy bien, hijo. Entonces, ya tenemos el select case. Añadir archivo. Aceptar. Y vamos a subirlo de una vez. Siempre subo. Esto es lo que hago yo. Luego de tengo que renderizar. Aquí se ha de tomar unas 2 horas, 3 horas. No sé. Esta maquinita es. Después de los 30 minutos, uno sufre. Uno sufre, uno sufre. Vamos a la mega. Y de paso que se vea cómo subo los archivos. A ver, carga, 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 carga. Que cargue, que cargue. Dale, dale manivela, dale manivela. Dale, menos mal que se quedó calladita. Gracias, mi amor. Por no hacerme bulla. Por no hacerme bulla. Vamos, sabemos, sabemos, sabemos. Ya listo. Vamos a subir archivos. Y listo. El mismo archivo que. Ok. Bueno, ahora sí me despido, hijo. Que tengas un lindo fin de semana. Voy a vamos al Minecraft. A la aventura. Al videojuego. Y ahí te hablaré un poquito más de mí. Chao, 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 chao.